Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el programa de hoy haremos un recorrido histórico por los hitos que vinculan la música con la física y conoceremos algo más sobre el desarrollo de la energía eólica en nuestro país. Y salimos a la calle a preguntar, ¿el fuego es sólido, líquido o gaseoso? Gaseoso. Gaseoso. Líquido, no lo sé. ¿Y el fuego? Bueno, es peligroso nada más. ¿El fuego es líquido, sólido o gaseoso? Mire, la verdad que no sé, pero me parece que es parte del líquido. Gaseoso. Gaseoso. ¿El fuego es líquido, sólido o gaseoso? Oh, gaseoso. Gaseoso. Para saber qué es el fuego, entrevistamos al doctor Mariano Curti del Departamento de Química de nuestra facultad y esto fue lo que nos dijo. El fuego es uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la humanidad. Nos ha permitido ahuyentar depredadores, aumentar las horas útiles del día y extraer más nutrientes de los alimentos. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, desde el punto de vista de la química, es una reacción química justamente. Se trata de una reacción de combustión, que es una de las reacciones que conocemos como de óxido reducción o reacción redox. Por lo tanto, para que ocurra la reacción es necesario un comburente y un combustible. En general, un caso simple podría ser una hornalla, donde ese combustible es el gas natural, que es una mezcla de gases, fundamentalmente metano, y el comburente más común es el oxígeno del aire. Esta reacción libera una cantidad muy grande de energía en forma de calor y de luz, y eso es lo que nosotros vemos como el fuego. Uno puede pensar que para que esta reacción de combustión ocurra son necesarias cuatro condiciones que forman el llamado tetraedro del fuego. Por un lado tenemos el combustible, que es el elemento que ya, coloquialmente decimos que se va a quemar. Esto puede ser, por ejemplo, una madera, el gas natural en la hornalla o una vela. Si nosotros quisiésemos eliminar el fuego, bueno, una posibilidad sería quitar este elemento combustible del lugar. Por otro lado tenemos el comburente, que en el caso más común es oxígeno del aire. Si quisiésemos eliminar el fuego, lo que podríamos hacer es tratar de eliminar el oxígeno para sofocar ese fuego, que esto se podría hacer, por ejemplo, cubriendo la llama con un material que no permite pasar el oxígeno. Otra de las condiciones que se tienen que dar es la presencia de calor para que esa reacción se pueda sostener. Por lo tanto, podríamos usar, por ejemplo, agua para enfriar esa mezcla de reacción y frenar el fuego. De todas maneras, bueno, en general el agua no es un buen extintor en el caso de un fuego real, entonces para eso tenemos los matafuegos que están formulados de manera apropiada para extinguir los fuegos. Y por otro lado, en cuarto lugar, lo que tenemos es una reacción en cadena. Es necesario que eso esté presente para que el fuego pueda seguir ardiendo y hay matafuegos especialmente diseñados para atacar esa parte del tetraedro del fuego, como por ejemplo los que tienen compuestos halon. El ingeniero civil Javier Gort es especialista en aerogeneradores y ha participado en el desarrollo de diferentes parques eólicos. Hoy hablaremos sobre el presente y el futuro de esta energía alternativa en nuestro país. Mi nombre es Javier Gort, de una empresa que tiene básicamente proyectos de energía renovable, en este caso acá en la Patagonia, son proyectos de energía eólica. Concretamente es el parque eólico Rawson, que ya está en operación desde el año 2011, con casi 80 megas de potencia instalada.
Después, por los programas del Estado Nacional de Energías Renovables, ya tiene adjudicado y firmados contratos para la construcción de los parques eólicos en Puerto Madryn, que es de 220 megas, en dos etapas, una de 70 y una de 150 megas, y tiene otro parque muy cercano a Madryn también, de 28 megas, llamado Chubut Norte. Tiene además ya adjudicado el parque eólico Villalonga, de casi 50 megas, y tiene el parque Pomona en Río Negro de 100 megas de potencia instalada. Todo eso para empezar a construir, más el parque de Necochea de 38 megas. En Argentina los mejores vientos para estos desarrollos se encuentran, además de la Patagonia, toda la zona de la provincia de Buenos Aires, la zona costera, la zona de Bahía Blanca y Mar del Plata. Desde el año 2008 que nosotros estamos desarrollando estos proyectos, la tecnología ha ido avanzando. Es así que los aerogeneradores, que en algún momento ofrecían rendimientos del orden del 35 a 40%, pasaron después a rendir más de 40%, como el caso de Rawson, que tiene un rendimiento o un factor de capacidad, así llamado, del 43%. Los nuevos aerogeneradores a instalar tienen un factor de capacidad del 50%. Eso habla de la evolución de la tecnología. O sea, al mismo viento, el aero genera mayor cantidad de energía. Esta evolución tiene que ver con el avance de los materiales, el avance de la tecnología en las palas, que es un factor clave en el rendimiento del aerogenerador. También tiene que ver con la evolución en los cálculos de los componentes de los aeros. En el primer parque de Rawson, si hoy lo vemos comparado con el parque de Madryn que hay que construir, por ejemplo, las bases, está mucho más optimizada la base de hormigón en el parque de Madryn, que va a ser un aero mucho más grande y mucho más alto, y uno ve la base y es prácticamente la misma base del aero que está instalado en Rawson, que es mucho más chico. O sea, se ha avanzado tanto en tecnología de materiales, en desarrollo de palas, como en la optimización del resto de las cuestiones que intervienen en la construcción del parque de eólico. Cisterna es doctor en física, pero también es pianista y compositor. Hoy nos llevará por un recorrido a través de los grandes descubrimientos de la física, relacionándolos con hitos musicales. En 1687, Isaac Newton publicaba sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, unos meses después de que Arcangelo Corelli publicara sus Sonatas de Cámara a Tres Voces, Opus 2, que es un fragmento de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que tenía de relevante esta publicación? Fue la gran síntesis y de alguna manera el nacimiento de lo que va a ser la ciencia moderna, esa unión entre lo que se llamaba filosofía natural, como el nombre de esa obra indica, y la matemática,
Eso que ya Galileo 100 años antes había dicho que era el lenguaje natural con que estaba escrito el libro de la naturaleza, Newton de manera genial lo resume en ese libro, que es una obra gigantesca, en donde enuncia sus leyes, sus tres leyes famosas, y su ley de la gravitación universal. El gran descubrimiento de Newton consiste en mostrar que el estado de una partícula y de un sistema físico está dado no tanto por su posición, sino por su velocidad. Con lo cual, lo que hay que explicar es el cambio de velocidad en cualquier sistema, o sea, la aceleración. ¿Cómo? Con algo que Newton llamaba fuerza. Entonces, la ley más famosa, fuerza igual a masa por aceleración, va a estar en ese libro, entre otras leyes, y aplicaciones a todo lo que no se le ocurra. Mecánica celeste. Newton explica con sus leyes las órbitas de los planetas que ya Kepler había anunciado varias décadas antes. También aplica su teoría al movimiento lunar. Explica varias de las características del movimiento de la Luna. También aplica su teoría a un montón de movimientos, por ejemplo, el péndulo frenado, y así sucesivamente. Realmente, buena parte, es más de todo lo que un alumno hoy en día estudia de física, en lo que sería primer año, segundo año, ya estaba hecho por Newton en ese libro. O sea, realmente es un año fundamental en la historia de la física y de la ciencia en general. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que se estrenó con Beethoven presente en 1824 en Viena. Y en ese mismo año, el ingeniero francés Sadi Carnot publicaba la obra que décadas después lo lanzaría a la fama póstumamente, que básicamente trataba sobre unas reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Potencia motriz del fuego. ¿Cuál es la relevancia de esa obra? Sin saberlo Sadi Carnot, ahí iba a estar el fundamento de lo que es la termodinámica. En esa obra, él descubre en forma genial que para máquinas motrices que se basan en el flujo de calor para obtener trabajo, hay un límite al rendimiento, a la eficiencia que pueden tener esas máquinas. Y ese límite es independiente de la naturaleza, de la sustancia que utiliza esa máquina. Ese límite va a estar dado por algo que él mismo no va a anunciar, sino que va a anunciar 20 años más tarde Clausius y otro físico llamado Kelvin, que es el segundo principio de la termodinámica, que dice que básicamente el desorden aumenta. Cuando Sadi Carnot dice que no se puede aprovechar todo el calor que fluye de una fuente caliente a una fría, sino una parte, para realizar trabajo, lo que está haciendo sin saberlo es enunciar lo que va a ser el segundo principio de la termodinámica. El desorden siempre aumenta en el universo.
Esto es un fragmento de una obra de Claude Debussy, el compositor francés, titulada El mar, que estrenó en 1905. Ese año es conocido mundialmente como el Annus Mirabilis, el año milagroso, de un físico llamado Albert Einstein, en donde publicó tres artículos que cada uno de ellos le hubiera merecido el premio Nobel. Uno de ellos se titulaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Con ese título inofensivo, Einstein va a estar lanzando su teoría de la relatividad especial. Una gran revolución en donde lo que logra es, basándose en dos principios muy aceptados en ese momento, pero cuyas implicancias no estaban en claro, cuáles son, que las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia que se mueva en forma constante su velocidad, y el otro principio, que es que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, para cualquier experimentador, él concluye que la única forma de hacer compatibles esos dos principios con la teoría del electromagnetismo es proponer que el tiempo es relativo, que el tiempo no es el mismo para un observador que para otro. Y lo mismo con el espacio. El tiempo se dilata, el espacio se dilata o se contrae. Y esa es la forma en que Einstein resuelve ese problema. Por eso es un año tan importante que va a cambiar el destino de la física y de la ciencia en general. Acabamos de escuchar un fragmento del concierto en fa para piano y orquesta de George Gershwin, estrenado en diciembre del año 1925. Unas semanas después, en enero de 1926, Schrödinger, un famoso físico austríaco, le va a dar uno de los puntapiés iniciales a la llamada mecánica cuántica, con un artículo publicado en la revista alemana más prestigiosa en ese momento del mundo, la Annalen der Physik. Un artículo titulado La cuantización como un problema de autovalores. Lo que hace Schrödinger es resolver o entender por qué los átomos tienen niveles de energía discretos, o sea que no pueden tomar cualquier, los electrones en un átomo no pueden tomar cualquier estado de energía, sino un número discreto de estados. Y él lo resuelve diciendo que en realidad hay unas ondas en ese átomo que estacionarias, ondas que no evolucionan, sino que están constantemente revoloteando alrededor del átomo, que solamente pueden tomar determinados valores, como las cuerdas de un violín, por ejemplo, estados de vibración. Entonces, él de alguna manera logra unificar en forma remota la mecánica clásica con lo que va a ser la mecánica cuántica a través de ese principio ondulatorio. Schrödinger se toma muy en serio esas ondas, él llega a pensar que son ondas realmente de materia, de alguna manera. Luego, la interpretación que va a ganar entre los físicos va a ser la que interpreta esas ondas como unas ondas de probabilidad. Pero no, nadie le quita a Schrödinger, junto con Heisenberg, otro físico, en este caso alemán, ser los fundadores de la mecánica cuántica. Thank you.
Fool on the Hill, un tonto en la colina, un tema de los Beatles del LP Magical Mystery Tour, lanzado en el año 1967, una época de mucha exploración por parte de los Beatles y también de mucha exploración por parte de la física. Porque en ese año 1967, Steven Weinberg, un físico americano, y Abdul Salam, un físico pakistaní, le dan forma final a lo que se va a conocer como el modelo estándar de las interacciones electrodébiles. ¿Qué es esto, no? Es una gran unificación que se basa básicamente en un trabajo que hizo Sheldon Glashow, otro, un físico americano, allá por el año 61, en donde él de alguna manera intenta unificar las interacciones electromagnéticas con las interacciones débiles, notando que ambas se podían describir con lo que se llama bosones vectoriales. En el año 64, Peter Higgs propone un mecanismo por el cual otro campo le puede dar masa a un primer campo. El mecanismo de Higgs, que fue muy conocido hace pocos años con el descubrimiento de esa partícula, ¿no? Entonces lo que hacen Weinberg y Salam es aplicar el mecanismo de Higgs, descubierto 3 años antes, al modelo de Glashow, descubierto 6 años antes, y lo que hacen es proponer el modelo estándar, que es el modelo aceptado hasta el día de hoy, como gran unificación entre las interacciones débiles, algo tan diferente a las interacciones electromagnéticas. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo capítulo con más ciencia y ambiente. Gracias.